El alcalde Santos Ramírez dijo que ha cumplido fielmente con las obras del presupuesto participativo, donde algunas ya fueron culminadas y otras continúan en ejecución. Ellos mismos propuesta para el año próximo, para juntarlo con los montos del año 2022, a los fines de que pueda avanzarse un poquito más. Se ha cumplido fielmente con el presupuesto participativo. Comunicó además que también fueron realizados algunos trabajos administrativos. 8 o 9 callejones hormigonados y pintados de colores, badenes, diferentes puntos, programas de bacheo intensivo y una serie de obras pequeñas en las diferentes comunidades y barrios. Ramírez informó que para el año 2022 el presupuesto participativo podría ascender alrededor de 28 millones de pesos con el fin de realizar las obras más necesitadas en el municipio. Entonces son fuente inagotable de problemas, o sea, son permanentes, inagotables, de manera que hay que seguir trabajando en los muchos problemas existentes, como son reparación de badenes, que hay muchos, hay que seguir con programas de bacheo, reconstrucción de aceras, construcción de aceras y contenes, hormigonado de callejones y muchos problemas que se van suscitando en el día a día.